Hola. Hola, Lidia. Hola. No oigo. Hola. 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 ¿Escuchás? Hola. ¿Escuchás? Hola. ¿Ahí me escuchás? No entiendo nada de estos Ahí trastos. te escuché, pero se cortó. ¿Qué? ¿Pero me oyes? Sí, ahí te escucho. Vale. Vale, bueno, ¿me oyes? Sí, pero tenés una conexión malísima. Pero si es la misma que tenías tú. Ah, ¿está bajando algún archivo pesado o algo de eso? No, no, ya te digo que si yo uso solo dos programas y con suerte. Capaz que puede ser el router, por dónde pasaron el router o. Ah, da igual, si sí, con todo lo que hay que hacer en la casa, para lo que quiero en el ordenador no hay problema. ¿Y cómo va todo ahí? Bien, es una casa alucinante. Bueno, que estés bien. Igual te vi medio escéptica ahí en la firma del contrato. Muchas preguntas. De resaca, dirás. Ah, ok. No, había entendido otra cosa. Pensé No, que el olor a cerveza era del agente inmobiliario, ¿no? no, Tuyo. qué va, es que había dormido una hora, en fin, bueno, nada, nada. Por lo menos mi cabeza está bien todavía y soy capaz de recordar tu nombre y buscarte en Facebook. Ok, bien, ok. Bueno, la plata que me diste a cambio tampoco estuvo mal. ¿Ya te la has gastado toda? Claro, el primer día soy muy ansioso. Llené la otra habitación de mantecol hasta el techo y llené la pileta de papas fritas. Ni idea de qué es mantecol, pero suena algo que engorda. Ah, te estás perdiendo de algo importante. Es una golosina que se hace acá en Argentina, que se hace con los restos de las liposucciones. Así que en Argentina no se desperdicia nada. Mi talento como editor. Tampoco es tan importante. Que yo te llamaba, perdón, por la puerta que hay abajo en el comedor. Sí. Hay varias puertas en el comedor. Ya, la puerta, hay una puerta. Hay dos puertas, una al lado de la otra, y hay una puerta que tú la abres y te lleva una puerta metálica. ¿Sabes qué puerta? Estoy ubicada. Era mi estudio ahí. Vale, pues es que no me has dejado la llave para abrirla. Es que no te la dejé porque no hay llave para dejar. Pero si está cerrada con llave. No, está atascada, pero tiene un truquito que se puede abrir. Típico argentino, tiene que enredar hasta para cómo se abre una puerta. Claro, acá no usamos llaves, sino que nos preguntamos por qué las puertas se niegan a abrirnos. Pues te llevo para allá y le hablas tú. Vale, vamos. ¿Me oyes aún? Sí, perfecto. Vale.
Vale, pues esta no es, esta de aquí. Voy, le hablo, ¿eh? Vamos. Ábrete, sésamo. Así no se va a abrir. No. No, bueno, escucha, lo que hay que hacer es medio raro, pero bueno, funciona. Tenés que apoyarte en la puerta con las dos manos y empujarla como si quisieras, no sé, tirar la pared abajo, ¿ok? Con fuerza. Y después, desde ahí, vas hacia la derecha y hacia arriba y das un salto. Y luego bailo desnuda alrededor de la fogata. Eso sería ideal. A ver, empujo la puerta y a la hacia derecha y arriba hay un saltito. Es una puerta racista, solo la abre argentinos. A miembros de la raza argentina, querés decir. Ay, que no la puedo abrir. Bueno, igual el espacio que hay ahí, Lidia, es muy chiquito. Con todas las habitaciones que tenés en la casa no creo que te haga falta. Ya, ¿y dónde guardo mi colección de Barbies? Tengo que confesarte algo. Lo del saltito fue totalmente innecesario. Muchas gracias, don Wally. Pues nada, un placer. Igualmente. Si tenés alguna duda, lo que sea, me podés escribir. Yo estoy bastante acá en la compu. ¿Qué hora es allí? Pero bueno, estoy 4 horas atrasado en la vida real, digamos. Vale, entonces te voy a llamar por las mañanas para despertarte en medio de la noche. No hay ningún problema, porque yo no duermo nunca, soy un vampiro. Los vampiros sí duermen. Ah, soy un vampiro con insomnio. ¿Hola? Hola. Hey, tal. Que estaba escribiendo las dos últimas palabras de mi obra de teatro y ha empezado a pasar una cosa rarísima. Para, ¿estás escribiendo una obra de teatro? Sí. Ah, no sabía que eras dramaturga. Grosa. Y directora y coreógrafa y no se me da nada mal el boxeo, ¿eh? ¡Guau! Wow. Mira. Oh, soy un pobre lisiado, por favor, no lo hagas. Bueno, ya paro de contar porque es tarde y mañana tengo que madrugar. ¿Madrugar? Qué raro que madrugues. Es que me ha salido una prueba para una peli. Yo cuando hablo con vos, Lidia, me siento el hombre más inútil del universo. ¿Qué dices? Si estás todo el día currando. Exactamente, todo el día currando estoy. Pues eso. Es que acá currar se le dice a... como si fuese a robar con el, o estafar o algo así. No, hablando de estafar, ninguna de las recomendaciones que me has hecho ha servido para nada. No, ninguna de las... No, lo del techo de la cocina, eso que era como... podía fallar. No, lo del techo de la cocina está bien, no, de hecho. ¿En serio? Pero con el ordenador, es que enloquece todo el rato. Y pero hiciste lo que te dije, sí, decime. No, que hoy es que ni siquiera estaba utilizando internet y ha empezado a hacer cosas muy raras con la imagen. Ah, no sé, es raro. ¿Hiciste lo que te dije, lo de la limpieza, eso? Y no, no sé qué decirte. Llámalo al servicio técnico. No, o algo de eso. El servicio técnico está muy lejos. Como lo tenga que llevar allí, estoy en medio de la nada. Sí, entiendo. Y bueno, es una cosa o la otra, hay que elegir en la vida. Ya. Bueno, da igual. Sí, para lo que lo quiero que es escribir y... hablar contigo. Thank you.
¿Estás currando? Digo, trabajando. Sí, claro, siempre. Aunque cada tanto me tomo un recreito y te miro barrer. Vaya fetiches más raros tiene usted, señor Santana. Me vuelven loco las mujeres que barren. Si quieres, puedo ser tu porno chacha. Wow, no tengo idea qué es eso, pero por favor, dos dame de eso. Ya me imagino tu historial, pornoconescobas.com. Broomers.com. Broomers. Viste que hay una teoría que dice que todo lo que existe en la realidad ya se hizo en porno. ¿Por qué no pones música mejor? Ok. Si pongo acá, se escucha bien allá, ¿no? Sí, claro, perfecto. Veo que no es tu primer Skype, Ronco. Bueno, no es muy música para barrer, pero es linda. Y además el guitarrista es amigo. Otra foto más en la cartera. Son españoles. Otra vez la pena de... Tienes buen oído. Sí, cada argentino tiene una cuota de dos españoles que puede conocer. Otra vez la magia se ha deshecho. Otra vez de vuelta la certeza. Otra vez la lógica del tiempo. Otra vez sin voz. Otra vez a camuflarme en el silencio. Y a cada instante el sol derrite un trozo del glaciar que hay en mi pecho. ¿Qué pasa? Lejos de tu calle. ¿Pasa algo? Estoy lejos de... ¿Qué pasó? Que mira la foto. ¿Qué tiene? Estás hermosa. ¿Eso te da miedo? A mí un poco. No, mira la puerta. ¿Qué tiene? ¿No lo ves? Una sombra. Son unos dedos. No. Unos dedos, no. Es una sombra, Lidia. Es una mano, Wally. Buah, dale. Y tiene un anillo. Dale. Es una sombra, Lidia. Wally. Quédate tranquila, Lidia, que en esa casa estás bien, bien sola. Que me lo digas así no me deja más tranquila, ¿eh? ¿Qué? Lidia. Quédate ahí, tranqui. Quédate tranqui, agarra el teléfono y llama a la policía. ¡No, pará, pará! ¡Qué mierda! ¿Pero qué coño haces aquí? Solo quería saber cómo estaba. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Me preocupo por ti. Sí, que te preocupas por mí, ahora es lo que me faltaba. Y no hace falta que grites como una... ¿Qué? ¿Ahora? ¿Pero que vienes tú te acuerdas en mi casa y aquí la loca soy yo? ¡La loca soy yo! Mira, que me dejes en paz, que voy a llamar a la policía y punto, ya está, se acabó, no puedo más. Ese es Wally. ¿Qué dices? Ese que está ahí. ¿Wally? Mira, que te pires. Sí, policía. Sí, hay un intruso en mi casa. Sí, en Sotomayor, sí. ¡Que te vayas de una puta vez! ¿Qué mierda eres ese tipo, Lidia? Es una enfermedad horrorosa. Horrorosa. Y yo
Yo no podía, Wally. Me sentía culpable. Pero no podía cuidar de él. Y un día hice mucha, mucha fuerza y lo dejé. Me habían dicho que quedaba mucho para que se volviera dependiente, pero... ¿Y si ocurría más rápido? ¿O si pasaban 20 años que... ¿Tú estarías dispuesto a sacrificar tanto? No sé. Según por quién, también. No me digas eso, Wally. No, no, pero no. Lo que te quiero decir es que este tipo se mete en tu casa sin tu permiso. Esto es así. Te asusta, anda dando vueltas por ahí. ¿No? Bueno, por un tipo así yo no sacrifico ni un martes a la tarde. ¿Cómo sabía quién era yo? O sea... Se ha metido en mi Facebook y ha leído toda nuestra conversación. Está totalmente chiflado. Un minuto, un segundo. ¿Tocas el ukelele? No. Pero estoy aprendiendo. Sé tres acordes y bueno, nada, eso. Yo toco la guitarra. Ah, sí. Y un poco el bajo. Ok. Entonces yo no toco nada. No, 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 porfa. No. Porfa, toca lo que sea, que me va a venir bien. Bueno. Bueno, no, no sé tocar, en realidad. No me acuerdo mucho la... Ahí voy. Ella no para de activar. Es actriz, dramaturga, directora de teatro, profesora de teatro. Le gusta boxear. Y yo que aún no encuentro ni siquiera una habilidad, nos vinimos a encontrar en este mundo tan raro. Nos vinimos a encontrar en este mundo tan raro. Singular. No me acuerdo la letra, te juro, no me acuerdo la letra. No, no. No, no aplauda que me siento peor, te juro, me da más vergüenza todavía. Que no, que está muy bien, lo que pasa es que la letra aprendete un poquito más. Sí, bueno, vos porque sos actriz, pero para los mortales como nosotros no es tan fácil. Yo tengo memoria fotográfica. Me acuerdo de todo con la luna, ¿ves? Bueno, es como todos los músicos que tienen oído absoluto, no es tan fácil de tener. Es como un superpoder. Hola, hola. ¿Cómo va? Bien. Menuda casa me has dejado. Sí, jaja. Oye, ¿te importa si te hago una llamada rápida? Tengo que preguntarte una cosita o dos. ¿Qué es eso? Nuestro primer chat.
Buenos días. Al final es verdad que no duermes nunca. No, es que yo me meto acá adentro y me olvido la hora, ¿no? Hoy cuando me he levantado me habían cortado la luz. Ah, ayer cuando dormías en un momento se cortó la comunicación, debe haber sido ahí. ¿A qué hora? Más o menos a la hora que empezaste con la coreo, hacer la coreo, esa que hacías. ¿Qué coreo? La coreo esa que hacías, que no sé si me la dedico, con qué pasó, que me... Contabas, cantabas... ¿Qué contaba? ¿Un acordeo? ¿Qué dices? Eso, que hacías a la noche, Lidia. ¿En la noche? ¿Pero qué dices? ¿Cuándo? Ok, bueno, no importa. Me pasa por enamorarme de una actriz. ¿Qué dices? Hablando de actrices... ¿Cómo es el, este, complicado es ser actriz, muy glamuroso? Cuando limpio el baño de abajo... Me siento como en la gala de los Emmy. ¿Se podía limpiar el baño de abajo? Está claro que nadie lo había intentado antes. No, pero en serio te pregunto. Yo sé que pisaste la alfombra roja. No quiero decir que te googleé, pero te googleé. Sí, pero hace mucho tiempo. Yo empecé haciendo publicidad de pequeña. Hacía un montón de anuncios. Y luego me salió un papelito en una serie que se llamaba Mi padre es un héroe. Por cierto, mi padre había que atarle las manos entre toma y toma. Las tenía un poco largas. Y luego fui Vicky, que era una estudiante de cine, adolescente, un poco friki, pero muy amiga de sus amigos, que salían colegas. Colegas, sí. Pues ahí estuve 4 años. Firmábamos autógrafos, comíamos gratis en todos los restaurantes. Yo fui portada del ¿qué me dices? 3 veces. Y de pronto, de un día para otro, bajaron los productores a plató y dijeron que cancelaban la serie y que nos fuéramos a casa. Y ahí se acabó todo. Ahora con suerte hacemos una cosa que se llama Colegas el Reencuentro, donde nos reunimos los actores que no estamos trabajando y nada, nos hacemos fotos para internet para que la gente pueda comparar
cómo éramos entonces y cómo estamos ahora. Claro, claro. Y la gente comenta lo viejos que estamos todos, lo gordo que está Pedro, lo vieja y lo fea que está Vicky. Vieja y fea, Vicky. Bueno, la televisión no perdona. ¿Y desde Vicky después tuviste otro papel así tan trascendente? No. He hecho teatro y cosas pequeñas, pero no, nada. ¿Pero te gustaría seguir, no sé, trabajando de actriz? Pues claro. Claro que sí. Bueno, podés hacer otras cosas también. Tenés muchos caminos, ¿no? La mampostería. No, bueno, si te gusta también, pero sos dramaturga, sos directora, sos profesora de teatro, tenés muchas posibilidades, digo. No soy directora, no soy dramaturga, no he escrito ni una obra de teatro. Podría volver a dar clase, pero no sé. ¿Tenés reel? Sí, pero está muy viejo. ¿Me lo puedes pasar? Venga. A ver si lo encuentro. Ronco reel. Vale, ahí va. A ver. Momento. Hi, I'm Donan from Spain. And I'm reading the comedy role for Kristen. ¿Por qué pones esa cara? Me olvidé que no podía ver. No, en serio. No está mal. Es un poco viejo, me parece. Como... No, me lo hizo una amiga. Eso no se hace. Los reels no los hacen los amigos. Están los editores. ¿Crees que te haga uno? ¿Lo haría? ¿La tenemos que sacar tú y yo adelante o qué? Estaba pensando que si al final voy a dar las clases aquí, quizá estaría bien remodelar el baño este de aquí al lado, de ahí. Porque yo creo que es el que la gente va a usar y no está muy practicable. Sí, yo prefiero, si vas a hacer alguna remodelación en la casa, ni me cuentes. ¿Por? No sé, como es la casa de mi familia, como... Sos la primer dueña de esa casa que no tiene mi apellido. Ya, bueno, pero yo quiero reformar un baño, no cambiarte el apellido. Sí, no sé, tengo como una nostalgia rara, una cosa así. Vale, bueno, pues... Te prometo que no voy a tocar nada de esta casa, para nada, vamos. Pero por si acaso no tendrías por ahí unos planos, porque yo ya los vi, no los necesito, pero quizá, no sé, igual un día me pierdo por la noche y no encuentro mi habitación. ¡Qué eficacia! Lidia, ¿me escuchás? ¿Seguro que estos son los planos completos? ¿Me escuchás, Lidia? Wally, que si son los planos de la casa, esto sí está bien. Lidia, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Wally. ¿Ahí? Lidia,
¿Me escuchás, Lidia? Desde la caja, también. Lidia, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Vale. Ahí. ¿Me escuchás, Lidia? ¿Vale? Sí. Hola, Lidia, ¿ahí me escuchás? Qué paranoia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que tenés que hablar con tu proveedor de internet. No sé cuánto te estarán cobrando, pero sea lo que sea, es mucho. Pero si ya te he dicho que tengo el mismo que tenías tú. Y por eso te lo digo, los conozco. Son unos ladrones profesionales. Ojo, ¿eh? Capaz que es porque estábamos hablando de las modificaciones de la casa. La casa no quiere que la modifiques. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el baño? ¿Qué tiene de importante que cambie un baño? No es el baño, Lidia, ¿no? Ok, pienso que mi familia hubiese preferido que yo conservara su legado. Es eso. Pero has vendido la casa. Y sí. ¿Y tus padres qué dicen? No, no tengo a mis padres. No sabía, lo siento. No importa. Murieron cuando yo era chiquito. Murió mi mamá y al año murió mi papá. A los dos les falló el corazón. Tengo dos tíos, que no sé muy bien dónde viven, y mi tía abuela vivía en esa casa y murió unos meses antes de que yo me accidentara. Vale, te prometo que no voy a hacer reformas en la casa. En todo caso, la mejoro un poco para que dure más. Bueno, ahora la casa es tuya. ¿Puedo saber por qué la has vendido? Estaba pasando un momento difícil. Y pensé que irme de ahí estaría bien. Y bueno, eso. No me desbola. Igual pienso que los legados familiares sí son importantes. Yo creo que no hay que darle tanta importancia a esas cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué hablas? Pues eso, los legados familiares, el seguir con las tradiciones, respetar a la familia, todo eso. ¿Vos tenés a tus padres? Pero no me gustaría ser como ellos. Vamos, yo no quiero estar toda la vida trabajando de lo mismo, viviendo con alguien a quien odio, hablando solo de dinero y esperando a que todo se acabe un día y ya está. No sé, no quiero eso. Pero no siempre es así. Capaz tuviste mala suerte con tus padres, no sé. ¿A vos no te gustaría que tus hijos continuaran con tu camino? No, yo es que no quiero hijos. Ah, no, no. Jamás, nunca, no. Nunca, jamás. ¿Y pero para qué venir al mundo si uno no va a tener hijos? ¿Cómo? Pues ¿cómo que para qué? Pues para vivir, para crear, para disfrutar, para aprender, para hacer mil cosas. Sí, pero si no tenés nadie que continúe eso, ¿qué sentido tiene? ¿Continuar? Ni que fuéramos una serie de televisión. Bueno, tampoco te burles de lo que digo. Ay, Wally, no me digas que te estás enfadando. No, sí, si te burlas de lo que digo, te estoy diciendo lo que pienso y te burlas de eso, un poco me enoja. Pero yo entiendo igual, ¿eh? Tu posición, tu manera de pensar. Lo más importante del universo sos vos, ok. Pero para mí no es así, qué sé yo. Para mí somos, no sé, venimos acá y somos como vehículos para llegar a otros. Y tener un hijo es como la culminación de eso, para mí. Me estás llamando egoísta. Lo dijiste vos, pero cuadra, me parece. Mira, Wally, lo dejamos aquí, mejor, ¿no? No te enrosques, como sois los argentinos, de verdad.
¿Los argentinos? Codes. Somos los culpables de todos los argentinos. ¿Qué tiene que ver? No es una cosa de nacionalidad. O sea, además, si hablamos de los españoles, estuvieron adentro del freezer del generalísimo ¿cuánto tiempo? Nosotros eso de no queremos ser como los padres, no queremos trabajar toda la vida, estar juntos, ya lo hablamos en los 70. Hace un montón de tiempo, lo superamos como sociedad ya. Wally, no sé de qué me estás hablando. Ok, estoy con tu reel. Hablamos más tarde, hablamos en otro momento. Como quieras. Vale, chau. ¿Wally? Sí, Lidia. Wally, hay alguien en la casa. ¿Cómo que hay? Sí. ¿Llamaste a la policía? Sí, claro que... He llamado a la policía, pero no han hecho nada, no han encontrado nada. Pero yo tengo muy claro lo que estoy escuchando. ¿Qué escuchas? Pues oigo pasos, Wally, los oigo todo el rato. El otro día en la ducha ya los oí y ahora los estoy escuchando todos los días en abajo, en el fondo, no sé bien dónde están. ¿Que la policía fue ahí, abajo, al fondo? Sí, ya han buscado todo y no han encontrado nada, ¿vale? Pero te juro que hay alguien aquí. ¿Les hablaste de Rodrigo? Claro que les he hablado de Rodrigo, pero me han tratado como una loca. Me han dicho que me tengo que acostumbrar, que esto es una casa vieja y que hay ruidos y que me tengo que acostumbrar a los... ¿Qué pasa, Lidia? No sé, es el ordenador, se ha abierto algo que yo no. Vale. Es Rodrigo. Me dice que te diga que todo está bien o que me despida de ti para siempre. Parece buena idea. Si de verdad pensás que hay gente en la casa, tenés que volver a llamar a la policía. Por favor. ¿Por qué huele así en este baño? Ha podrido. ¿Siempre ha olido así aquí? ¿Wally? No sé, Lidia, no sé. No usaba ese baño. La verdad es que no sé. De verdad. ¡Qué mierda! Estoy acojonada en mi propia casa. Bueno, tranquila, tranquila. Ya encima con lo de Rodrigo no me atrevo ni a usar el ordenador. ¿Qué te dijeron lo del service? Pues nada que me sirva, que use contraseñas complejas, que no habrá archivos desconocidos y ya está. Pero lo limpiaron, le sacaron virus, troyano, toda la basura la sacaron. Por poco no lo meten en un balde con lejía, no le queda nada. Ok, bueno, entonces se puede usar, no hay problema. Ya. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé. ¿Por qué no llamas a algún amigo? ¿No tenés algún amigo o amiga que te pueda acompañar? Ya, ahora, que vengan en medio de la noche a Sotomayor, entre semana a buscarme. ¿Pero estás loco? No, encima, como les diga, para lo que tienen que venir, me van a venir a buscar, pero con una camisa de fuerza y un enfermero. ¿Lo has oído? No, ¿qué? Se cortó recién. Acaban de cerrar la puerta del baño. Mira. ¿No la cerraste vos antes de ir a la habitación, Lidia? No, no
No he sido yo. Bueno, tenés que llamar a la policía, Lidia. Llama a la policía. No, no me van a hacer caso. Wally, he visto algo. ¿Eh? Wally, que me parece que hay alguien abajo. Hay alguien abajo, en la primera planta. Bueno, por favor, Lidia, llama a la policía. Yo estoy muy lejos, no te puedo ayudar. ¿Qué te voy a decir? No sé qué decir. No sé, Wally, por favor, pero no cortes, Wally, no cortes. Por favor. ¿Dónde está? Lidia, tenés que llamar a alguien que te vaya a ayudar. Por favor, te lo pido. Están en toda la primera planta. Vale. Por favor, dime algo que me calme, por favor, Wally. Wally, ¿estás ahí? Wally. Yo vivo en Malasaña, Wally. Cada vez que Lidia me escribe uno de sus mensajes desesperados, tengo 2 horas de viaje. La mayoría de las veces me recibe a gritos, como la otra vez. Por ti me llamó, porque me dabas miedo. Llegué a la casa, me hizo pasar y me dijo que esperara abajo. Luego subió y se quedó chateando contigo. Wally, por favor, háblame, dime algo, que me tranquilice, por favor. ¡Wally! Cuando subí me trató como un... ¡Wally! Te vi en la pantalla y pensé que la estabas amenazando con algo, pero luego me di cuenta que no, que ella es así, una desquiciada. ¡Wally! ¿Dónde estás? ¡Wally, contesta! Lidia, si de verdad pensás que hay gente en la casa, llama a la policía, ¿ok? ¡Que no me van a hacer caso! Cuando le digo que haga algo al respecto, que se mude o que te denuncie, me dice que nadie le cree. Lidia, yo te creo, ¿ok? Estoy con vos, estoy ahí, ¿ok? Pero estoy a 14.000 kilómetros de distancia. ¿Qué crees que haga? No puedo hacer demasiado. ¡Llama a la policía! Te llamo desde el ordenador. No es que me importe lo que te pase, Wally. Pero te voy a dar un consejo gratis. No caigas en su trampa. Primero, antes que nada, es actriz. Y segundo, está loca. La combinación de esas dos cosas te puede destruir la vida. Créeme, estuve a punto de destruir la mía. Sí, hola. Sí, mira, es que hay alguien en mi casa. Sí. Sí. Sí, la de Sotomayor de la Sierra, sí. Ya, pero es que los oigo ahora. Que los estoy escuchando ahora. No tengo familia cerca. Amigos tampoco. ¿Pero no va a venir nadie entonces? Vale. Sí, ya hago todo eso. Ven. Adiós. ¿Hola? Mira, Wally, llevo llamando días. O sea, hace un montón que no hablamos, ¿vale? Y no va a hacer ningún caso, ¿se creen que...? Son como los del servicio, piensan que estoy loca. ¿Pero van a ir? Si vienen ahora mañana por la mañana, temprano. ¿Y ahora qué hora es ahí? Las 3:15. Bueno, no falta tanto. Y no, te acostás, te relajás un poco, no sé. Bien. Te amanezcas, no sé.
¿Cómo me voy a dormir ahora? No, no digo dormir, pero no sé, capaz relajarte, estar tranquila, no sé. Cerrá la habitación con llave, esa cerradura es muy buena. Sí. Mañana capaz de día, no sé, podés pensar como con más tranquilidad, no sé, no sé, no sé. ¿Puedes hacer compañía? Pero no me hagas esas cosas que me haces, que yo también estoy solo acá. No sé qué dije. Tengo que terminar un informe. Yo estoy acá, me quedo acá. Gracias. Mañana mismo me voy donde Nati y ya veré qué hago con la casa. No, ahora no pienses en eso. Intenta descansar, tranquilizarte, ¿eh? Yo estoy acá. Cualquier cosa que pase, que necesites, que me quieras decir, que se escuche, yo estoy acá escuchando. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Lidia.
Hola, Wally. ¿Me oyes bien? Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá andamos. ¿Me querías mostrar algo? Bien, directo al grano. Y antes que nada, quiero que sepas que te entiendo, ¿eh? Sé lo que se siente cuando conoces a una chica guapa que parece necesitarte. Ok, ya leí tu mail. Si me querés mostrar algo, es tu momento, Rodrigo. Dale. Está bien. Mira, te lo estoy compartiendo ahora. Subes capturas de pantalla de todos los mensajes que Lidia me ha mandado desde que empezó a chatear contigo. Mira, si esto es real, si estas imágenes son verdaderas, yo te agradezco que me quieras avisar. Ahora, si son falsas, vos sabés que estás totalmente loco, ¿no? Pero ¿cómo van a ser falsas, Wally? Las tienes ahí en tu ordenador. Mira, yo trabajo con imágenes, sé que todo se puede manipular. Bueno, sí. Sobre todo los hombres como nosotros. Ok, Rodrigo, fue un gustazo hablar con vos. No, Wally, espera. ¿No te das cuenta que está jugando contigo? Es una actriz, macho, una actriz. Viven para ser deseadas. O sea, quieren ser todo el rato el centro de atención. Si no lo son, se vuelven locas. Ok. Y además, cuando quieres contar con ellas, te abandonan, Wally, te abandonan. Chao, Rodrigo. No, Wally, por favor, no. No seas imbécil y despierta. Sí, aquí estoy. Vale. ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? No, Lidia, cada vez que me preguntas si escuché, vi algo, justo siempre se corta. ¿Pero qué dices, Wally? Si es al revés. Las cosas pasan, que se corta. Vale, ellos solo están tranquilos cuando hablo contigo. Ok, ¿quiénes son ellos? Pues no lo sé, me parece que son tu familia. Tú fuiste el que dijo que quizás estaban enfadados porque yo era la primera dueña de la casa que no tenía vuestro apellido. ¿Lo has oído? ¿Lo has oído, no? Lidia... Pero se ha oído clarísimo, han golpeado todas las puertas. Dame el teléfono de algún amigo tuyo. Ok, escuchame un segundo. Dame el teléfono de algún amigo tuyo que yo pueda llamar y le digo que te vaya a buscar. No, voy a meter a nadie más aquí dentro. Wally, ¿tú te acuerdas que cuando yo compré la casa vimos unos planos antiguos? Sí. Sí, ¿te acuerdas, no? Sí. Vale. ¿Y luego te acuerdas que me has mandado unos que son más nuevos, quizá? Sí, los que había hecho mi tía. Vale, pues... resulta que es que los planos son diferentes, ¿vale? Son diferentes, Wally. Alguien ha construido una habitación y la ha querido mantener oculta. Una habitación... es imposible lo que me estás diciendo, Lidia. ¿Sí? ¿Imposible? Pues mira lo que esta loca acaba de descubrir. Hueco. Hay una habitación aquí, Wally. Lidia, escúchame, tenés que salir ya de la casa. ¿Qué? Que tenés que salir ya de la casa. Ya, pero Rodrigo, no puedo. ¡Soltá! ¡Está ahí! ¡Soltá, hijo de puta! ¡Soltá! 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 Lidia, te juro, no sé qué hacer. Mierda, no sé qué hacer. Lo corté, Wally, lo corté. Si hablo contigo, yo se tranquiliza. Por favor, lo corté. Tú sabes que estaba loca. ¿Te quieres con tías, eh? ¿Tía? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ya no me quieres! ¡Pásame, gilipollas!
Wally, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Sí, estoy acá. No cortes. Mira. Toda la primera planta está ocupada. Tienes que llamar a alguien, Lidia. No puedo volver a llamar. Soy la loca de tu mayor recuerdo. ¡Mierda, la coña! ¡Lidia! ¡Lidia! Tengo que salir de aquí. De aquí, de aquí. ¿Balcón? No, no puedes. Es muy alto para saltar del balcón, Lidia. No puedes saltar por ahí. ¿Qué pasa, Lidia? ¿Qué está contame qué está pasando, por favor. ¿Qué está ahí también? Quédate conmigo, Wally. Si estás tú, no me haces nada. Lidia, te tenés que esconder, te tenés que esconder hasta que amanezca, hasta que venga la policía. En la habitación donde no podías abrir la puerta, la que es difícil de abrir, esa puerta. Ahí, donde era mi estudio. Vas a poder abrir, vas a poder abrirla. Por favor, te digo, anda para ahí. ¿Sigues hablando con ese sudaca de mierda, zorra? ¡Forro, cagón! Joder, es que los argentinos ya no roban las novias sin tomarse la molestia de salir de su país. ¿Eh? ¡Conchudo, hijo de puta! ¡Cagón de mierda! Ven aquí a robarme la novia cara a cara, soplapollas de mierda. Cagón. ¡Ven aquí! ¡Cagón! ¡Eso es un cagón! ¡Soplapollas de mierda! ¡No, no, para! Espera. Tengo una idea mejor. Ya que te has enamorado de ella a distancia. ¿Has visto cómo se cambiaba de ropa a distancia? Joder, me cago en la puta, está. ¿Hasta has visto cómo dormía a distancia? ¿Qué te parece si la presencia es como le revienta la cabeza a distancia? Escúchame, sorete. ¿Qué? Los dos tienen que irse de ahí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por ellos? Yo les dejé salir. Ellos me cuidan. ¿Quiénes son ellos? Tú sabes mejor que yo. ¡Déjalo, Lidia! ¡Anda a la habitación! ¡Lidia, anda a la habitación! Acordate, tenés que empujar la puerta para la derecha y para arriba. ¡Empujala bien fuerte! ¡No puedo, Wally! ¡Sí, que podés! ¡Dale, por favor, Lidia! ¡Tenés que poder! ¡Qué mierda! Lidia, ¿me escuchás? ¿Qué está pasando? ¡Lidia! ¿Pudiste abrir? Cerrá la puerta, cerrá. ¿Cerraste bien? Lidia, ¿cerraste bien la puerta? Contéstame algo, por favor, Lidia. ¿Cerraste bien la puerta? ¿Está bien? Lidia, contéstame, por favor, ¿está bien? ¡Contéstame, por favor! Quiero que sepas que tenías razón cuando decías que tus familiares no quieren que me quede la casa. ¿Vale? Así que... te la devuelvo, ¿vale, Wally? Te la devuelvo. No la quiero. ¿Qué está diciendo, Lidia? Solo acepta la casa, Wally. Por favor, acéptala. Está bien, la acepto. Voy a ir directo para Madrid en el primer vuelo. Vos no podés pasar por esto sola. Además, yo soy el culpable de lo que está pasando. No es tu culpa, Wally. No. ¿Por qué no puedo ir? No tienes que venir. No puedes venir. Quiero que sepas que todo el tiempo que hemos pasado juntos, el sentir que te importa. ¿Por qué está diciendo eso, Lidia?
sido hermoso, Wally. Escúchame bien. Voy a ayudarte a salir de ahí. Lidia, no me cortes. ¿Dónde vas? Por favor, no deje de hablarme. Lidia, no deje de hablarme, por favor. Lidia, no deje de hablarme, por favor, no cortes. Por favor, háblame, háblame.